Los señores que me acompañan en este momento en un oso reservado, lugar de cotilleos aquí en Van Van Club. Bueno, ¿qué les voy a presentar? Aunque ya veis ambos todas esas caras, se ha oído todo, ¿no? Ellos están aquí porque comenzaron este día 22 a rodar aquí una película en Galicia, una película dirigida por un vigués, Xoán Pinzás, a miña esquerda, en la que trabajan dúas persoas como son eles dous, que xa os ve, ¿no? Antonio Ferrandis e máis Eusebio Poncela. Moi boas noites, os tres. Hola, boas noites. Esta película titúlase exactamente El juego de los mensajes invisibles. Está basada nunha novela titulada El hijo adoptivo. De Álvaro Pombos. Por que esta película? Bueno, porque es un viejo proyecto mío. Bueno, no tan viejo, es un proyecto de hace 2 años. Que llevo tratando de poner en pie y que al final se ha conseguido, ¿no? Es, como dices, una adaptación de la novela de Álvaro Pombo, El hijo adoptivo, que premio Ralde, y además traducida a 12 idiomas, ¿no? Una novela muy interesante que hemos decidido titular en el cine El juego de los mensajes invisibles porque consideramos que era como más sugerente este título, ¿no? Y en ello estamos, acabamos de comenzar el rodaje y esperamos que la cosa vaya francamente bien. ¿Y la segunda película que te diriges? Es el segundo largometraje que yo dirijo, sí. Uh-huh. Antes había una larga experiencia como cortometrajista con más de 20 cortos, ¿no? Uh-huh. Es el segundo largo, sí, efectivamente. O primeiro foi La gran comedia, na que traballaba Luis Escobar, personaxe que, bueno, tristemente desapareceu. Estivemos a piques de traelo aquí ao noso programa Van Van Club, ao principio. Foi unha pena. Como era Luis Escobar? Luis Escobar era unha persona encantadora, un hombre tierno, un hombre sencillo, diría yo, ¿no? Unha persona, no sé, para mí foi además un aprendizaje de trabajar con Luis Escobar, ¿no? Una persona tan querida dentro de toda la profesión, ¿no? Y bueno, una persona que recuerdo con gran cariño. ¿Cómo se enamora un director que vais a hacer una película, tanto un largo como un corto? ¿Cómo se enamora de un texto para hacerlo? ¿Cómo se elige? Bueno, lo eliges cuando, en el caso de la obra de Pombo, a mí lo cierto es que me gusta mucho toda la obra de Álvaro Pombo, ¿no? Y en el caso concreto de esta novela, del hijo adoptivo, había motivaciones muy especiales porque estaba muy arraigada la historia con nuestra tierra, tenía muchas connotaciones con lo galaico, con Galicia, ¿no? Entonces yo vi la posibilidad, aunque lo cierto es que la novela, El hijo adoptivo, la acción transcurre en Cantabria, es una acción, pero bueno, lo que pasa es que tenía connotaciones clarísimas, es una novela típicamente norteña, una historia norteña, muy fácil de trasladar al ambiente gallego, ¿no? Hasta el punto de que en esta historia hay un aparecido, un ánima, una cosa tan nuestra, tan de nuestra cultura, ¿no? Son los aparecidos, la Santa Compaña, ¿no? Y yo, claro, una de las cosas que al principio le dije a Álvaro Pombo cuando decidimos llevar esto al cine era lo de su autorización para trasladar la acción a Galicia, ¿no? Ajá. Que a él le pareció muy bien y, bueno, aquí estamos ahora. Señor Poncela, vosted otra vez en Galicia, de nuevo. Primero estuvo aquí haciendo un papel lírico, digamos, cuando estuvo haciendo Los gozos y las sombras, lírico romántico, y después haciendo como de mafioso en Continental. Sí. De nuevo aquí otra vez. De nuevo aquí otra vez y además con un lapsus, porque hice una película de un gallego, se llama Xavier Villaverde, sí. Aunque esta película no la rodamos aquí, la rodamos en estudios en Madrid, pero había un ambiente gratamente gallego también en ella. Uh-huh. Ustedes hasta como casi piensan, a mayoría de los galegos, como está tan aquí, que casi que galego, no me galego, ¿no? Mucha gente piensa que sí, que soy gallego, pero no, no tengo esa suerte. Me gustaría, a veces incluso, pues me presumo de tener antecedentes gallegos, pero creo que no es verdad. Me parece que no lo es. ¿Qué papel es lo que toca en este caso, en la película de Xoán? Es un papel que está por hacer, entonces... Pero nada, no sabemos nada. Bueno, puedes echar mucha fantasía mientras es un papel, pero un rodaje sabes que es falsear la realidad en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Entonces te lo contaré cuando lo hayamos acabado. Pero en cualquier caso te digo que es un papel con muchas posibilidades de hacer un buen trabajo y de divertirme mucho. Uh-huh. Seguramente. Señor Ferrandis, usted no viaja tanto por Galicia ni trabaja tanto por aquí, pero bueno, podemos recordar una película, sí, como La Parranda, que estaba basada en una novela Parranda, galega. Sí. Y también he rodado Jo Papá de Armiñán, aquí, ¿eh? Empezó. Mi querida señorita, también en Playa América. Ah, sí, verdad. Muchas cosas he hecho en Galicia. Sí, sí. Poncela. Na película Arrebato, la ley del deseo, que vimos hai pouco na televisión, facía vostedes uns papéis así moi, digamos, fortes, non? Ten fama de ser así un exquisito cando elixe ou cando fai un papel, por que?
no sé por qué. No sé, porque siempre son así cosas un poco, bueno, pues fuera de lo normal. Papeles no, así muy fuertes. Yo no creo que estos temas y estas películas estén fuera de lo normal. Lo que pasa es que lo normal es desgarrarse las vestiduras, pero yo creo que los temas que se abordan son bastante normalitos. Yo los veo muy normales. Sí, normales, bueno, claro. Sí. Hombre, no sé. ¿Qué es lo que encuentras, por ejemplo, de distinto cuando personas llegan? ¿Hay algo distinto o no nada? ¿Tú qué quieres que te diga? ¿Que sí? No, quiero que me digas o que pensas. Sí, claro que sí, que hay algo distinto. Sí, sí lo hay. Hay algo distinto en un andaluz, hay algo distinto en un gallego, y cuando abordas un arquetipo gallego hay algo... ¿Pero qué hay? Pues no te puedo explicar, porque es algo indefinible que probablemente si yo te lo explico con palabras, pues lo estropearía. Pero sí hay una especie de pues hay una cosa canalla, por ejemplo, en el buen sentido del término, ¿verdad? Y una cosa de estar al loro con... muy especialmente con lo que... Yo creo que el gallego ve por aquí también, no solo por aquí, sino por aquí también. Son particularidades que a mí me atraen muchísimo y que sí, te las estoy diciendo con respecto a un arquetipo gallego, que he inventado varios, ¿no? Y es un personaje fascinante también por el entorno, claro, el entorno es muy importante, la circunstancia, ¿verdad? Uh-huh. Y tantas cosas, pero bueno, en cualquier caso, prefiero no extenderme más porque son sutilezas, ¿verdad? Sí. Pero sí es distinto, efectivamente, y único. Venga. Quiero preguntarle, ¿el señor Ferrandis por aquella película que ganó un Oscar por Volver a Empezar, que fue rodada en Sixón? ¿Qué tal aquella película? ¿Qué quiera? No, ¿qué tal? ¿Qué tal lo rodaste de aquella película? ¿Qué tal? La película, el paisaje era una maravilla. Y lo demás también, porque si no, no le hubieran dado el premio. Sí, bueno. Ferrandis es un señor que es un actor de la mejor escuela, ¿no? Pero de verdad que parece que llegó a usted de éxito muy, muy tarde, ¿no? Vieja escuela, ¿no? Es que yo no tenía ninguna escuela. Escolar. Yo me dediqué a los 29 años a esto, hice teatro muchísimo, hasta el 72 prácticamente no empecé a hacer cine. Y claro, pues parece que todavía ha sido más tarde el vivir de esto. Pero bienvenido sea, porque hasta los 40 años se puede vivir hasta de chulo. Pero a partir de los 40, como no tengas alguna especialidad, yo prefiero... Que me haya llegado tarde, claro. Señor Pinzas, ¿cómo consigue elegir a todos estos personajes y cómo consigue, sobre todo, dirigirlos? Porque no parecen así como unas malvas, ¿no? No, pero no es difícil. No parecéis muy buenos. Vamos a ver, bueno, no es difícil cuando trabajas con actores de la talla de Antonio Ferrandis, Eusebio Poncela, de José Luis López Vázquez, que tenemos en el reparto, me parece que no lo habías mencionado, ¿no? Sí. O de María Barranco. O sea, bueno, creo que y tengo... Y el que no está, no cuenta. Creo, bueno, ahí, yo creo que sí, hay que decirlo. Yo creo que contamos con, bueno, cuento en este caso con un plantel de lo mejorcito que tenemos, ¿no? Aquí creo que tenemos dos exponentes de dos generaciones distintas, creo que se podía decir así, ¿no? Parece. A mí no me parece. Yo estaba a punto de decir que a ti no. No, eso del triunfo de Antonio, claro, yo cuando estaba en la escuela de dramático, te veía a ti triunfando en María Guerrero, sí o no, con Gorky, cosas, los bajos fondos de Gorky. O sea, eso, bueno, pero era teatro, ahí la gente más que era cliente. Y yo era tan pequeño. ¿Tú qué sabías? Sí, lo que digo, son dos malvas, exactamente. Para dirigir bueno, son, a dos señores... Son dos grandes actores a los que no te crees que hay mucho que dirigir. Entre acaso, Marcado, las directrices, sí. Porque ellos cuando hay un guión bueno, yo creo que en este caso, a lo mejor será un poco así apedante, pero bueno, creo que en este caso hay un buen guión, y no, a lo mejor no es mérito mío, es mérito de la obra literaria, sí. De la obra de Pombo, ¿no? El guión lo hemos hecho los dos, Álvaro Pombo y yo, y creo que hay un buen guión, que hay una buena base, y cuando hay esto y los actores lo entienden perfectamente, como es el caso de ellos, que están aquí conmigo sobre todo porque les ha gustado, sobre todo y especialmente porque les ha encantado el guión. Porque sí, también es difícil. Dos años detrás de este proyecto. Efectivamente, ¿no? Eusebio, por ejemplo, hace dos años que conoce el tema del proyecto este y fíjate, después pues ha salido finalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces no es difícil cuando tienes un buen guión en las manos conseguir estos actores, porque si no, sí es difícil, ¿eh? Porque no se meten en cualquier proyecto, señores, como Ferrandis o Eusebio Poncela, ¿no? Uh-huh. Se meten cuando saben que hay algo bueno detrás, ¿no? O al menos cuando intuyen de que puede haber un proyecto interesante. Me parece que es así, ¿no? No, la prueba es que sus trabajos son trabajos muy seleccionados. Sí. Está muy bien el guión. Bueno, pues esperaremos para ver y esa película. Los personajes fenomenales. Sí. Y entonces lo vamos a pasar muy bien. Porque yo no admiro a nadie. Eso es la verdad. No me admiro ni a mí, fíjate. Pero sí respeto mucho cuando sé que delante de mí hay gente que vale la pena
Y en este reparto hay gente muy importante. Uh-huh. ¿Tú has hecho películas? ¿Has trabajado en el cine alguna no, vez? No, pero es lo que quería decir precisamente ahora. Pues veremos, ¿eh? Que nada, que evidentemente no sois convidados a Bam Bam Club así por las boas. No, me acuse para que me mire desven, ya me puse de un perfil, de otro, preguntando y tal. Bueno, que voy a hacer ahora una muestra de cómo se vocaliza. Atentos, bueno, es lo que tengo que estar atento, ¿no? Bueno, pues ahora, después de esta entrevista tan amena y divertida, con tres personas están tímidos, vamos a ver a Baobab no Bam Bam. ¿Qué tal? Muy bien. Perfecto. Pues ya está. O grupo Baobab. Fichada o no, para Hollywood, totalmente.